¿Qué te parece, pareja? Vacaciones en Acapulco. Tengo dos chicas que nos esperan. No, gracias. Quiero ir a descansar. No los has podido olvidar, ¿verdad? No es fácil olvidar lo que más se ha querido en la vida. Si no quieres ir a Acapulco, ¿a dónde crees que vas tú solo? Voy a las montañas donde solía ir con ellos. ¿No crees que te pueda hacer daño el recuerdo? No lo creo. Es como estar con ellos en esos lugares. Bueno, tú lo sabes. Aquí está bien. Bueno, mi hermano, que te vaya bien. Gracias, Víctor. Que te diviertas. Thank you.
debieron arriesgarse. Aún era tiempo. Mi padre escapó. Estoy seguro. Eso esperamos. Si no, resígnate. ¡Amárrenlo! ¡Rápido! ¡Para que aprendan a respetarme! ¡Castígalo, Yuma! ¡Rápido! ¡Dale duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Castígalo, Yuma! Que busquen el cuerpo de Octavio. Tú sabes que cayó al río. Después, interroga a su hijo. Bien, camarada. Kobashi, interroga a ese infeliz. Con gusto, camarada. ¡Alto! ¿Cuántos más piensan escapar? ¿Quiénes son? Dime o si no te mando al infierno. ¡No! ¡Tú! ¡Interroga al muchacho! ¡Cuidado! El próximo que intente faltarme al respeto correrá la misma suerte que este. ¿Por qué lo hiciste, Kobashi? Me escupió la cara. Y eso no se lo soporto a nadie. ¡Qué poca madre! Muerde la sangre. Es una bestia ese desgraciado. Señor, permítanos, nosotros lo llevamos. Tú suéltalos. Ya sabes, al sótano. Ya cálmate, Paula. Estos perros desgraciados lo van a pagar muy caro.
¡Caminen! Allí. Toda esa gente que está ahí está sentenciada a muerte. Ha dejado su vida en los túneles y mira cómo les pagan. Y si no hacemos algo tú y yo, correremos la misma suerte. ¿Cómo es posible que nadie sepa de este maldito lugar? Encerrados en estas montañas, ¿quién quieres que lo sepa? Mi familia seguramente me da por muerto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Ana? Ya son casi 3 años. Si alguna vez piensas escaparte, cuenta conmigo. No creo aguantar mucho tiempo aquí. ¿Crees que no lo he intentado? Mira esto. En todo el tiempo que he estado aquí, nadie ha podido hacerlo. Ya ves. Arnoldo y Octavio tampoco pudieron. El padre de Rui pudo haber escapado. Trata de dormir, Polo. Y habrá manera de pensar en cómo salir de aquí. Otra vez esa maldita camioneta. Y trae gente. Pobres. Si vienen a trabajar, no saben lo que se les espera. Pero una cosa sí te digo, que el que la hace, la paga. Y estos algún día la van a pagar muy caro. Pues ojalá. Víctimas, Colón. Y ni quien pare a estos extranjeros. Si algún día escapo, júralo que buscaré al enganchador. Ese es el culpable. Esta es una reservación. Mi compañía ya pagó por ustedes. Aquí pasarán el resto de sus vidas. Formarán parte de toda esa familia. Se les trata bien cuando se portan bien. Obedezcan para que no se les maltrate ni se les encadene. Las mujeres dormirán aparte. Aquí no se practica el matrimonio ni se ejerce el parentesco. No se metan con nadie para que no tengan problemas. Trabajen. Asígnale sus lugares. Señor, yo creo que hay un error con nosotros. Sí, yo creo que nos trajeron equivocadamente. Nosotros somos perforistas y nos contrataron por 1 año. ¡Silencio! He dicho que no quiero problemas y ya me los están dando. Aquí nada tenemos que hacer nosotros. Nos vamos. Me temo que eso no va a ser posible.
venga, ven. Mi jefe dice que no podrá mandarle más gente por el resto del año. Bueno, si ya no le gusta el dinero. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? No sé, de pronto se cayó. ¡Arsénico! ¡Arsénico! ¡Aquí hay arsénico! ¡Salgamos rápido! ¿Qué hacen? ¡Regresen a trabajar! ¡No podemos! ¡Hay arsénico! ¡No me importa! ¡Sigan trabajando! ¡Ese gas nos puede matar! ¡No lo entiendes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Necesita atención! ¿Hay arsénico? Sí hay. ¡Vamos! ¡Todos para afuera! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! Con cuidado. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Rápido, caminen! ¡Rápido! 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 ¡Caminen! ¡Vamos, caminen! No, gracias. No tenemos hambre. No es posible. Jamás imaginé que estuviéramos aquí. ¿Y tu padre y tu hermano que no llegan? Me da la impresión de que ustedes son una familia muy unida. Y la unión es lo que hace falta aquí. ¿Qué les pudo haber pasado? No lo sé, mamá. No se preocupen. Pues han de estar investigando como siempre. No han de tardar. Bonita chica, Polo. Sí. Muy bonita. Lástima. Mascarillas. Ha 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 ha!
crees que esto es una tienda? Las betas ricas tienen arsénico, señor. Sin protección, los peones no pueden trabajar. Se desmayan. ¿Y qué importa? Tendrán que doblar el turno. Mi país necesita mucho uranio para la guerra. ¿Y ese gas, señor? ¡Ya oíste! No hay más canillas que trabajen así. De todas maneras, de algo tendrán que morir. ¡Largo! Con su permiso, señor. ¡Sí, anda, bebé! A propósito, ¿ya encontraron el cuerpo de Octavio? Aún no, jefe. Avísale a Pola que vaya por él. Y que se cerciore de que esté bien muerto. ¿Qué hacemos con el muchacho? Dile a Pola que lo suelte. Pero procuren mantenerlo bien vigilado. Correcto, jefe. ¡Salud, camarada Kowalski! ¡Salud, Nicola! ¿Cómo te sientes? Mejor, hijo. Este lugar es peligroso. Me preocupa mucho tu hermana, pero sobre todo tu madre, que está tan enferma del corazón. No te preocupes. Por ahora ellas están bien. Hay que buscar la forma de salir de aquí. Lo sé. Trata de descansar. Después ya veremos cómo. Encallecerán. La alegría de tu corazón se marchitará. Irás perdiendo poco a poco la alegría de ser bonita. Porque ya no te quedarán ganas para lograr el objetivo que cuando niña tú te forjaste. Aquí perderás todo, todo. Y será con un hombre que ni siquiera amas, que ni siquiera conoces. Así hemos sido todas víctimas de sus salvajadas, porque son unos marranos, son unos cerdos asquerosos. Prefiero morirme. ¿Quiénes son tan hombres que quieran largarse de aquí? Polo y yo vamos a intentarlo a la primera oportunidad. ¡Cuidado y abren la boca! Y quien lo haga le pesará. A ver, ¿quién más se atreve? Yo voy con ustedes. Y yo. También yo. Muy bien. Nosotros les diremos cuándo. Por ahora vamos a descansar. Thank you.
Espera, tú, sígueme. Aquí no hay ese privilegio de ser casada. ¡Vamos! ¡No! ¡Déjela! ¿Cómo se atreve? ¡Que nunca nos van a dejar en paz! ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Llévensela! ¡No te metas! ¡O la próxima serás tú! ¡Te lo prometo! Agua. Cálmate, cálmate. ¿Quién te disparó? Dime. Mi hijo. Tienes que salvar... Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo sucedió esto? Tienes que salvar a mi hijo. Te lo suplico. ¿Quién es tu hijo? Esos hombres son muy crueles. Van a matarlos a todos. ¿A todos? ¿Qué hombres? ¿De qué me hablas? Son extranjeros. Tienen a Rui. Lo matarán. Cálmate, cálmate. Dime dónde lo tienen. Entrégale esto a mi hijo. Promete que lo harás. ¿Dónde tienen a tu hijo? Dime, cálmate. Dime. Minas. Minas. En las minas. Te prometo dar parte a las autoridades. Thank you.
¡Alto ahí! ¡O disparo! ¡Quieto! Tranquilo. Tranquilo. No te muevas. Vamos, avísalo. Claro. Traes un arma, ¿eh? A ver, ¿qué traes aquí? ¡Presta! Mira, trae el amuleto de Octavio. Con que el amuleto, ¿eh? Vamos a llevárselo al jefe. ¡Camínale! No solo la golpearon, sino también le dieron tranquilizantes. Ya, Julia. Anímate. Odio este maldito lugar. Debieron hacerme esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Somos seres humanos. Objetos de animales. ¿Qué va a ser de mi esposo? Cálmate. Esperemos que no se entere él para que no le hagan daño a tu marido. Pero ya tranquilízate. Oye, yo creo que le ponemos unas compresas de agua caliente, ¿no? Sí, es lo que vamos a hacer. Estos hombres ya no pueden trabajar, camarada. Están enfermos. Señor, si esos hombres están enfermos, ¿por qué no los atienden? ¡No sean inhumanos! ¿Qué se mete, señora? Camarada, esta mujer se entromete en todo. Hay que enfermarlo. Ustedes dos se van a descansar con sus otros compañeros. ¿Quién es más, camarada? ¡El marido de Julia! Soy yo, señor. ¡Ven acá! ¿Tú eres el marido de Julia? Sí, señor. ¡Tú también te irás a descansar! ¿Yo por qué? Si estoy sano, señor, puedo trabajar todavía. ¿Verdad, compañero, que sí puedo trabajar? ¡Sí! Sí. ¡Yuma! Sí, amo. ¡Llévatelos! ¡Vamos, caminen! ¡Vamos! Yo no, señor, yo todavía puedo trabajar, déjenme trabajar. ¡Vamos, no camines! ¡Yuma! ¡Suéltalo! ¡Ustedes caminen! De modo que te sientes perfectamente bien. ¡Pongo! ¡Encárgate de él! ¡No, señor! ¡Yo todavía puedo trabajar! ¡Déjame trabajar todavía! ¡Maldito! ¡Muerte ya no! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién más quiere descansar? ¡Llévenselo! ¡Tú, tú! ¡Rápido! Esta nación será una aliada de mi país. Ustedes están cooperando para su triunfo. La guerra es inminente.
se acerca el holocausto. Los países árabes están desatando la violencia en todos los pueblos de la tierra. Pero ustedes y nosotros pasaremos a la historia. Sí, pasaremos a la historia como los héroes que contribuyeron a la grandeza de mi patria. Y con esto lo lograremos con uranio. Trabajen, camaradas. Las mujeres, esperen aquí. Los hombres a trabajar. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Camine! ¿Quién es este hombre? Lo encontramos sepultando a Octavio. Traía su amuleto y esta arma reglamentaria. Esta arma está matriculada, camarada. Pertenece al ejército o a una corporación policíaca. Vamos. ¿Qué me dices de esto? Se niega a hablar, jefe. Vamos. ¿Tienes algún nombre? ¿De dónde vienes? Ya se los dije. Yo solo vine a acampar. Ah. No quieres hablar. Que Mongo se encargue de él. Lo hará hasta cantar. ¡Llévenselo! ¡Espera! ¡Toma esto! ¡Que te sirva de trofeo! ¡Vamos! ¡Camina! Otra víctima más, Arnesi. Creo que es el momento de hacer algo. Espera. Aún no. No estamos preparados todavía. Tú y yo no llegaríamos tan lejos. Seríamos otro fracaso. Mongo. Sí. El jefe quiere que te hagas cargo de este hombre. ¿Quieres saber quién es? ¿Y qué es lo que busca por aquí? Investígalo. No quiere hablar, ¿eh? Ya veremos. Vamos.
Tus medidas son especiales, Primor. No creo que las tengamos. A ver, ve. Deja verte. Déjela, señor, respétela. ¿No ve que es una señorita? Son unas bestias. Solo le estoy tomando medidas, señora. ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡La que sigue! Mongo nada más lo golpeó. No le sacó nada. ¿Tienes alguna misión que realizar por aquí? Contesta. ¿Eres un policía? ¿Quién eres? ¡No me escuchas! Este sujeto no hablará. Jamás había conocido un tipo que resistiera tanto. Inyéctale otra dosis. Otra dosis ya no. Otra dosis lo mataría. Ese es tu problema. Yo me voy. Espera. Dile a Dama que enseguida tendrá un informe completo. Anda. Ya habló. ¿Qué dijo? Dijo que era un homicida. ¿Homicida? ¿Dijo a quién había matado? Sí. ¡Contéstame! Mató a dos policías en un asalto. No me equivoqué, camarada. Ese tipo es un delincuente. Tan pronto se recupere, ponlo a trabajar doble turno. Sí, amo. Ordena que lo vigilen día y noche. Lo haré yo mismo, camarada. ¡Vamos, muévanse! ¡Apúrrense! ¡Dense prisa! ¡Más rápido, holgazanes! ¡Sígueme! ¿Escuchaste algo? Tú va.
¿Habrá manera de enviar un mensaje con ese camionero? No lo creo. Son incondicionales de la reservación. Cualquier intento nuestro conocido por ellos lo transmitirían de inmediato con sus jefes. ¿Cómo es posible que no los hayan descubierto? Lo tienen todo controlado. Los camiones transportan de noche el mineral. Todo esto es clandestino. Es como el contrabando. No nos queda otra cosa que luchar con nuestros propios recursos. ¡Ustedes, cálcen ahí, perdiendo el tiempo! ¡Arrojar! ¡Órale! ¡Lléveselo! Es un delincuente. Ponle doble turno. El Yuma dice que es muy hábil y peligroso. Ponlo a trabajar. Toma la pala, ya está a un lado el escombro. De mi padre. ¿Qué lo dice, Rui? Traía su amuleto. Necesitamos alguien como ese sujeto, Polo. Creo que tienes razón, Arnold. ¿Qué buscas? ¿Cómo llegó a tus manos? Pertenece a mi padre. ¡Abajan! ¿Tu padre? ¡Sálvese! ¿Quién es tu padre? Tú lo sabes. Tú eres... Me llamo Rui. ¿Cómo obtuviste el amuleto? ¡Oye tú! ¡Te bajas! ¡Te bajas! Me lo entregó para dártelo. ¿Él te envió? ¿Vendrán más a ayudarnos? ¡No bajan! Me temo que no. ¡Ya vámonos! Estamos solos en esto. Pero él vive, ¿no es así? No. Él murió. ¡Malditos! ¡Lo mataron! Antes de morir, me pidió que te sacara de aquí. ¿Cómo crees que vas a hacerlo? Ya habrá tiempo. ¡Ya vámonos a trabajar! Camina, que ahí viene un guardia. Sobrevivir. Te obligarán mucho. ¡Ustedes, a trabajar! ¡Trabaje!
Kovacsky. ¿No es esa la nueva chica? Sí, camarada, ella es. Muy bonita. Me gusta. La quiero esta noche. ¿Esta noche, camarada? Sí. Esta noche. Está bien. Esta noche embarré por ella, camarada. Estos extranjeros se roban el uranio. No tienen madre. Los explotan y violan a nuestras mujeres. Han asesinado a 4 compañeros. Entre ellos mi padre. Tú lo sabes, Carlos. Y a otros los tienen en la mina. Inservibles. Esperando la muerte. Somos unos esclavos. Condenados a morir. Sí, esclavos de extranjeros. En nuestro país. No hay alternativa. Vamos a fugarnos mañana por la noche. Muchos están dispuestos. ¿Contamos contigo? ¿Podría alguien de ustedes quitarme estas cadenas? Rui ha visto dónde guardan las llaves. Y sabe dónde hay armas. ¿Saben cuántas rondas hacen los guardias y dónde tienen sus perros? No. Entonces, ¿cómo pretenden escapar? Una guerra no se improvisa, se prepara. Lo hemos previsto todo. Sabemos los riesgos que se corren. ¿Han pensado en los demás? ¿En las mujeres y en los niños? Tenemos fe de que alguno escape y traiga ayuda. No es tan fácil. Estos extranjeros son una organización poderosa. Ustedes solos fracasarían igual que los demás. La libertad no está fuera. Está aquí adentro. ¿Puedes enseñárnosla? ¿Puedo confiar en ustedes? Puedes. Adelante. Por supuesto. Claro. Escúchenme. Tenemos que organizarnos. Thank you.
¡Muévanse! ¡Van muy atrasados! ¡Vamos, muévanse! ¡Camine, camine, camine! ¡Vamos! ¡Órale, muévenlo! ¡Me estoy diciendo que lo muevan! Me acuerdo cuando estaba en el rancho con mi padre y mi hermana. Éramos tan felices. ¿De dónde vienes? ¿Es bonita la ciudad? ¿Cuántos años llevas aquí? Quizás unos 3 años que llegué aquí con mi padre. Él y yo éramos tan unidos. Ahora estoy solo en el mundo. No, tú no estás solo. Me recuerdas a mi hijo. Verás, cuando salgamos de aquí, te llevaré a conocer la ciudad. ¿De veras? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ahora descansa. Esta noche podré vengar. No. Esta noche nos organizaremos. Sí. Yo creo que tiene razón. ¿Y esa gente a qué viene? Vienen a divertir a los patrones. Cada año lo hacen. Rui, esta noche entraremos en acción.
mira lo que encontré. Qué bien. Vamos. ¡Jefe Nicola! ¡No quiere que le prenda! Por hoy olvídate de prenda, camarada. Metas en problemas. Tenemos bastante carne para esta noche. ¿Qué es esto? Una tolva. ¿Hacia dónde va? Es un filtro de aire que conduce al exterior. Nos puede ser útil. Uh-huh. Vayamos por la pólvora. Vamos. Aquí está la pólvora. Sube, rápido. Es toda, Carlos. ¿Es toda? Sí. Ni modo, regresemos. Podría echarlo todo a perder. Alguien tiene que hacer algo, ¿no? Sí, pero tenemos que ser cautas y oportunas. ¡Tierna! Para no echar a perder las planes de los hombres. El niño se siente mal. Ay, pues, ¿qué le diste de comer? Lo ha querido comer. A ver, thank you.
Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir. En un socavón. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Aunque el amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir. Ya han aprendido a liberarse. Ahora aprenderemos otras cosas. Entre ellas, a morirnos. Porque los patrones, al igual que nosotros, defenderán sus vidas. Será una guerra sin tregua. Donde algunos de nosotros caeremos. Pero ¿qué importa? Recuerden, más vale morir con dignidad que vivir con humillación. Mira, hijo, yo ya soy demasiado viejo. Sé que por mi edad no voy a salir de esta, pero quiero que sepas que todos, pase lo que pase, estamos contigo. ¡Sí! 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 Camarada.
Ya la tengo. Regrésate. Paula. 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 Aquí tiene la medicina, señora. Désela a su niño. Y evítele problemas a Brenda. Gracias, señor. Si no fuera por usted, mi hijo no se curaría. Cuídelo mucho, señora. Gracias. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién era? Me trajo la medicina. Pues vamos a dársela. De pasada nos vamos a ver a Brenda. Guardias. Ya están llegando. Se acercan los guardias y Carlos no llega. Vamos, inténtalo, Rui. ¿Qué hace? ¿Tienen un cigarro? ¿Qué tal se la pasaron, eh? ¿Se divirtieron? ¡Claro! ¡Ey! ¡El cigarro! ¿Cómo das lata, muchacho? Toma. Todos descansan, déjanos en paz. Ese hombre sabe artes marciales. Es muy abusivo. Yo sé algo de eso. Yo también sé. Y podemos defendernos. ¡Oh! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Siga trabajando! ¡Rápido!
Deprisa, Ponum. Esconde bien los cables. Que tienes que regresarte. Vamos, vamos. No tardan en pasar los guardias. Hagan sus turnos y revisen bien las barracas. Sí, luego la chica. ¡Alto ahí! Ha de ser uno de los guardias. No, es nadie. Vámonos. Busca la forma de distraerlo mientras entierro la demás dinamita. Sí. ¡Alto! ¿Qué pasa, Polon? Arnasi mató a uno de los guardias. ¿Qué me dices de eso, Arnasi? Tuve que hacerlo, Carlos. Nos descubrió. No debiste hacerlo. Esto precipita las cosas. Nadie hable mañana cuando nos interroguen. Ahora vamos a descansar. Si no me lo dicen. ¡Momento! ¡Espera! Fui yo. A mí mátame. No fue él. Fui yo. No, fui yo. Señor, yo fui. ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo! 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 ¡Yo!
decir quiénes pudieron ser. También tú. Y tú. Guardia. Quítale las cadenas. Vete, Paula. Que Dios te ayude. ¡Corre! ¡Ahora o nunca! De acuerdo. Tienen 3 segundos para que nos digan dónde está Paula y su niño. Señor, nosotras no sabemos nada. ¡Un momento! ¿Dónde está la vieja? ¡Tu madre! ¿Dónde está? Está enferma. ¿Enferma? En esta reservación no se permiten los enfermos. ¡Yuma! ¡Sí, amo! ¡Saca a la vieja y tírala al sótano! ¡No! ¡No, mi mamá, no! ¡No! Quiero que me digan, ¿quién de ustedes ayudó a escapar a Paula? Ya le dije que no sabemos nada. ¡Maldito cobarde! ¡Desgraciado! ¡Déjeme en paz! Mientras seas mía, te protegeré. ¿Ayudar en algo, jefe? Quiero que las castigues a todas para que aprendan a respetarme. Y esta noche me llevas a Brenda. Ha ha ha!
¡Queremos libertad! 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 ¿Qué quieren esas mujeres? Estamos hartas de tantas injusticias. Sí, ya basta. Ya no queremos más injusticias. Queremos vivir como seres humanos. ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Estamos hartas de todo esto. Déjenos libres. Sí, queremos libertad. Odiamos este maldito lugar. El maltrato que dan a nuestros hombres. Los odio. Mataron a mi esposo. ¡No permito rebeldías! ¡Dispérsalas! Que la mina no voy. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. No quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morir. Quiero morir en un socavón, aunque el amo me mate. ¡Silencio! ¡Cállense! ¡Ánimo! Ya me estoy liberando. Todavía tiene sentido del humor, Carlos. ¿Cómo lo estás haciendo? Vayan por el cambio de turno. Yo aquí los vigilo. ¡Vamos! ¿Hasta cuándo se van a morir, desgraciados? ¿Tú qué haces aquí? Nada, es que hace mucho frío. Oye, ¿cuándo los van a matar, eh? En cuanto amanezca. ¿Y por qué no los matan de una vez? ¿Y por qué habría de matarlos? Bueno, es que él quiso abusar de mí. Ah, ¿sí? Oye, mejor no lo mates. Mejor vamos a divertirnos un rato tú y yo. Oye, no te vayas. Espera. La vamos a pasar muy bien. De veras. Bueno. Oh. ¡Los guardias!
abajo! ¡Dense prisa! ¡A sus grupos! ¡Muévanse! ¡Párate! ¡Vamos! Yeah!
socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. Aunque el amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Yo no quiero morir en un socavón. De la mina nace el oro. Al fondo del socavón, el blanco se lleva todo. Al indio deja el dolor. El blanco vive en su casa de madera y con balcón. El indio en choza de paja.